Incontables libros narran la vida y obra del tribuno de la República Peruana. Calles, avenidas, plazas, colegios, una universidad y hasta nuestra provincia lleva su nombre. José Faustino Sánchez Carrión. A lo mejor, el guamachuquino más ilustre de toda la patria y la tierra latinoamericana. El gran prócer de la independencia peruana. Este 13 de febrero conmemoramos un año más de su nacimiento y a puertas del bicentenario de la independencia nacional, de la que participó activamente como ideólogo, político, periodista y estratega, se busca que nuestro personaje ilustre y nuestra ciudad figuren en el lugar que se merecen como gestoras de la forma de gobierno democrática de nuestro país. José Faustino Sánchez Carrión, cuando parte de Guamachuco, estudia en Trujillo, llega a Lima y en el trayecto de su vida, de sus estudios, se fue empapando de las grandes revoluciones que hubo en el mundo. Se nutre de la filosofía francesa, se nutre del movimiento en los Estados Unidos cuando forma su primera constitución y lógicamente él coincide de que el Perú tendría que ser libre e independiente. En ese vaivén de su vida llega a la conclusión de que el Perú y Latinoamérica debería tener un solo sistema, el republicano. De ahí su contribución profunda, su contribución también en cómo deben interrelacionarse los poderes, eso es esencial. Y la idea de que el Estado sea lo mismo que la población del Perú, eso todavía está por lograrse. A veces, y gran parte, hemos visto que el Estado se divorcia de nuestras necesidades de la población. Y ahí hay necesidad de profundizar que represente un Congreso, una institución política que represente verdaderamente a los intereses del pueblo, no de una clase social X o de un interés transnacional, sino represente a todo el Perú. Por increíble que parezca, al día de hoy, nuestro prohombre de la independencia del Perú, fundador de la prestigiosa Universidad Nacional de Trujillo, creador de la Corte Superior de Justicia de Trujillo y de la Corte Suprema de Justicia del Perú, abogado de profesión y padre de la Constitución Política del Perú de 1823, la primera de nuestra historia republicana, no ha sido tomado en cuenta en toda su magnitud por las comisiones bicentenarias regional y nacional, dejando más solitario al solitario de Sayán. Hay un plan bicentenario que ya ha sido lanzado en Huamanga por el presidente de la República, plan bicentenario hacia el 2021. Hemos revisado este plan y lamentablemente no existimos, ni como provincia, ni como tierra, ni como participación, ni como José Faustino Sánchez Carrión. En una parte de las efemérides figura su nombre porque él fue primer secretario del primer Congreso de la República. Y listo, ni antes ni después. Los guamachuquinos hacemos diferentes diálogos, concertaciones, conmemoramos el tema del nacimiento de Sánchez Carrión, pero tal vez ahí nos quedamos. El tema es que ya tienen que ir escuchándonos de a pocos el tema del gobierno central a través de Lima, en donde está nuestro centralismo, y últimamente a través de este tema del Bicentenario, que la Comisión Regional del Bicentenario también lo ha centralizado a Trujillo, en donde en muy pocas actividades nos están considerando. Creemos que las autoridades, y acá el llamado de las autoridades, de nuestro alcalde, de nuestros regidores, de las diferentes instituciones en las cuales están funcionarios, nos debemos unir como lo estamos haciendo ahora, y este tema del Bicentenario, presentar nuestra propuesta. La Biblioteca Municipal de Sánchez Carrión es el escenario actual de las conversaciones de los integrantes de la Comisión Bicentenaria Provincial, quienes se han decidido, a imitación de José Faustino, a dejar el nombre de Guamachuco en alto, además de situar al doctor Sánchez Carrión en el lugar que mereció, merece y merecerá siempre por la historia. Creemos que se debe dar el justo reconocimiento. Si hizo más trabajo o menos trabajo que algún otro ciudadano, lo puede hacer. Pero los guamachuquinos, los Sánchez Carrionistas, debemos velar de que se nos considere, de que se le dé la verdadera dimensión que él tiene. Y eso no lo decimos los guamachuquinos. Hay un sinnúmero de libros que lamentablemente son desconocidos y están ahí, pero sería bueno de que las autoridades, por ejemplo, la Comisión del Bicentenario que ha estado en la ciudad de Lima, estoy más que seguro que desconoce mucho del tema de la vida de José Faustino Sánchez Carrión. Lamentablemente, hemos dejado nosotros de que la historia, el Estado, no nos considere porque nosotros mismos hemos permitido eso. No hemos sido capaces de ponerlo en valor,
de recuperar su obra, sus escritos. Él escribió en gacetas, en periódicos, en libros, tanto como José Faustino, como adoptó también un nombre anónimo, el solitario de Sayán. Y ha dejado una gran obra. La comisión es consciente también que hay que esforzarse no solo con las autoridades regionales y nacionales, sino con la misma población huamachuquina, quienes poco saben y ayudan al conocimiento de la vida, obra y pensamiento de don José Faustino Sánchez Carrión. ¿Usted tiene conocimiento de que quién fue Sánchez Carrión? ¿Ah? ¿Quién fue Sánchez Carrión? ¿Sabe algo de Sánchez Carrión? ¿Usted tiene conocimiento de quién fue Sánchez Carrión? No. ¿No conoce nada de Sánchez Carrión? No. ¿O usted conoce algo del escritor Sánchez Carrión? No. No conoce nada. No. Queríamos saber si conoces algo de Sánchez Carrión. ¿Quién fue Sánchez Carrión? Bueno, José Faustino Sánchez Carrión fue el prócer de la independencia. Sus padres fueron don Agustín Sánchez Carrión y su madre fue doña Teresa Rodríguez y Ledesma. Él es más conocido como el solitario de Sayán. Se nos acerca el nacimiento de Sánchez Carrión. ¿Conoce algo de Sánchez Carrión, tal vez? No, nada. ¿Tienes algún conocimiento de lo que fue Sánchez Carrión? Nada. Fue abogado. También fue político. Entre ellos fue un creador de la nueva la Constitución del Perú. ¿Tiene conocimiento sobre este personaje? No. No tengo conocimiento. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo murió? No, esto debe ser acá. Estoy leyéndolo acá, estudio acá. ¿Usted conoce algo de Sánchez Carrión? No. ¿Sí conoce algo del doctor José Faustino Sánchez Carrión? No conozco. Bueno, es un gran personaje que a nosotros es de suma importancia recordarlo siempre, puesto que fue uno de los primeros personajes que participó en la redacción de la Constitución Política del Perú. A la vez también fue uno de los que también integró el primer Congreso Constituyente, ¿no? Muy poco en los colegios se habla, y si se habla, se habla pues de pasada. Hablar de José Faustino Sánchez Carrión es tener un curso, y de ahí la importancia de que las universidades, y uno de ellos es justamente la Universidad Nacional Ciro Alegría, que se está viendo de una manera para que haya la cátedra de José Faustino Sánchez Carrión, y eso sirva pues para compartir con las diferentes instituciones, tanto de nivel superior como también de nivel de lo que son primaria, secundaria y todo lo demás. Todos conocemos a Huamachuco como la muy ilustre y fiel ciudad. Cada vez que una autoridad regional o nacional llega a nuestras tierras, nos lo recuerda. Sin embargo, nuestro Huamachuco no ha sido considerado en las efemérides del Bicentenario, a pesar que consta que la Junta Gubernativa del Perú, el 18 de diciembre de 1822, ratifica el decreto del Congreso Constituyente que nos reconoció con tal título por las hazañas de los pueblos nativos en pro de la independencia antes incluso de la llegada de San Martín. Para sorpresa, uno de los firmantes es el diputado secretario José Sánchez Carrión. Sánchez Carrión es el puntual, es la piedra angular de la República. A él se debe la propuesta de que seamos una República, que estemos divididos en tres poderes, que haya un poder judicial. Hay la propuesta de descentralización se debe a él. La construcción del Estado, él lo construyó en la campaña libertadora de Simón Bolívar. Detrás iba a ir pidiendo la logística para el ejército libertador, pero también construyendo. Eso es el aporte de Sánchez Carrión, el aporte teórico, ideológico, de combatir las otras posiciones, las posiciones de monarquía, de Bernardo Monteagudo, la monarquía constitucional que estaba, y la posición de república que respondía a las necesidades del pueblo de aquel entonces, creo que es decisiva.
Es por eso que algunos investigadores ya lo llaman, es el prohombre de la independencia de la República, el otro Jorge Faustino Sánchez Carrión. Para reafirmar la tesis guamachuquina para la participación en la Agenda Bicentenaria Nacional, está también la fundación de la Universidad Nacional de Trujillo, llamada solo Universidad de Trujillo en sus inicios, que con decreto dictatorial de Simón Bolívar de fecha 10 de mayo de 1824, la constituye, de acuerdo al artículo 3, en virtud que merecen mucho de la patria las provincias del expresado departamento de Trujillo, por su fidelidad a la causa y por sus multiplicados importantes servicios al ejército libertador. Este decreto no solo ensalza la labor de la que fuera la intendencia de Trujillo, luego departamento, en la que estábamos enmarcados, sino también que esta fue dada en el cuartel general de Huamachuco, y sepan quién firma por órdenes del libertador, sí, José Sánchez Carrión. De otro lado tenemos la célebre Casa de Arcos, que en su interior albergó al ejército libertador de Simón Bolívar. Aquí, justamente en estos campos que seguramente José Faustino Sánchez Carrión recorrería con Simón Bolívar, se habla muy bien de que aquí en Huamachuco se instaló el cuartel general de Bolívar, y Bolívar lo hizo, uno, por la ubicación estratégica, dos, para que el ejército se vaya aclimatando al frío, teniendo en cuenta dónde iba a ir, a Junín y Ayacucho, pasar toda la cordillera blanca y la cordillera negra. Y otro que también el mismo Simón Bolívar lo reconoce en sus caminatas hacia Marca Huamachuco, en donde se inspiraba, en donde se contagiaba con este misticismo, con este tema telúrico que tiene la santa naturaleza. ¿Por qué firma Sánchez Carrión el decreto dictatorial por orden de Bolívar? En 1824, nuestro paisano cumplió la labor de secretario general de los negocios de la República Peruana, ministro único de Bolívar, pues se concentraron en él la Secretaría de Hacienda, hoy Ministerio de Economía, de Guerra, actual Ministerio de Defensa, y de Gobierno y Relaciones Exteriores, hoy llamado solo de Relaciones Exteriores, únicos ministerios existentes en aquel entonces, cargo que solo el ilustre huamachuquino desempeñó en toda la historia. Por ejemplo, de cuando Simón Bolívar le da la potestad única a un civil, en este caso a José Faustino Sánchez Carrión, donde reúne los tres ministerios que habían en ese entonces y le da como ministro plenipotenciario. No lo encontramos acá. Tampoco encontramos el tema cuando José Faustino Sánchez Carrión, en su larga caminata con el mismo Simón Bolívar, se implementa aquí el cuartel general, que luego marchara a Junín y Ayacucho y luego las victorias que todos conocemos. Así como tratan a Bolívar, igual trato debe tener José Faustino Sánchez Carrión. Así como la historia le ha dado un lugar a Simón Bolívar y a San Martín y a otros, igual reclamamos para José Faustino. Entonces, ¿de dónde deben salir las iniciativas? Desde Huamachuco, desde su alcalde, desde su subprefecto, desde los regidores, desde las autoridades, las organizaciones de base, las organizaciones culturales y finalmente de los ciudadanos de a pie. ¿Por qué debe tener ese lugar especial en la historia y no caer en el olvido? Porque fue de los pocos peruanos declarados en vida benemérito de la patria. El 18 de febrero de 1825, don José Faustino Sánchez Carrión es reconocido por el Congreso Constituyente como benemérito de la patria por muchos motivos. Primero, resalta la ley que sus ideas le causaron, desde colegial, conflictos con el gobierno español. Segundo, apunta que procuró con empeño la llegada de Bolívar al Perú y por ende el éxito de la independencia, y que como ministro general cumplió a cabalidad su función, reconocimiento que algunos peruanos actuales quisieran poseer. Su trabajo por la independencia y el republicanismo en el Perú le ganaron la buena fama, la fortuna del reconocimiento en vida y el lugar que se le ha quitado en estos últimos años. Si nosotros, que somos huamachuquinos y tenemos el deber y la obligación de poner en valor este personaje, tenemos que hacer una autocrítica. Todos, autoridades, sociedad civil en general, principalmente quienes vivimos en esta provincia. Porque teniendo un personaje tan importante desde 1800 hasta ahora, en realidad hemos hecho poco o nada y hemos permitido que el gobierno, el Estado, la historia oficial, entre comillas, haya arrinconado a este gran personaje. ¿Cómo es posible que ya el próximo año vamos a celebrar 200 años del grito de la independencia hecha por San Martín en Lima? No encontramos el nombre de José Faustino en ninguna parte. Los hombres que han nacido en esta tierra, y uno de ellos es Sánchez Carrión, nos permiten a nosotros afianzar
de que nuestros objetivos, nuestros anhelos se vayan cristalizando de poco a poco, pero sin perder el horizonte, cuál es el desarrollo integral de nuestra provincia. La currícula escolar y la agenda bicentenaria será el primer paso para la victoria de la memoria de Sánchez Carrión, cuya pronta partida con apenas 38 años de edad causó una irreparable pérdida a la consolidación de nuestra república. Él merece estar en la conciencia de toda la población guamachuquina, liberteña y peruana, por todo lo que le debemos a este gran prohombre. Es el momento de actuar por nuestras vidas. Esta pandemia ya terminará. Llegó el momento de vencer la adversidad. Es el momento de educar en salud y prevención. Te proteges, el virus no entrará. Llegó el momento de abrir el corazón. Juntos podemos vencer con esta tierra que nos dio crecer. Juntos vamos a cambiar nuestra historia. Es el momento de emprender por nuestros sueños. Esta mañana el sol ya brilló. Es la esperanza que pronto llegará. Nos cuesta respirar con mascarilla. Es mío.